sabor medio amargo para nosotros, porque partido que teníamos controlado, más que nada ellos jugaban, tenían mala pelota, pero nosotros aguantando el resultado y tratando de aprovechar el contraataque, que era, es el fuerte de nosotros. Y bueno, no se pudo, y bueno, la idea era armar el equipo y bueno, y aguantarlo, pero llegó el gol y bueno, se complicó la cosa. Hoy con una victoria y atentos a lo que pueda llegar a pasar con la protesta y los puntos contra Laureles, bueno, quedaban totalmente de cara a llevarse este torneo de apertura. Sí, sin duda, éramos conscientes de que un resultado positivo hoy nos dejaba arriba de todo, pero bueno, este punto va a ser muy importante para lo que falta, y bueno, lo importante es seguir y no desconcentrarse por donde venimos, ¿no? Y en un partido parejo como este, ¿qué pensás que fue lo que faltó? No, un partido más que nada trabado, de mucha marca, de los dos, siempre queriendo el resultado. Y bueno, es lo que tiene el fútbol, a veces los errores te cuestan carísimo y nosotros no supimos aprovechar la que tuvimos, nos descuidamos en el fondo y lo pagamos caro, ¿no? ¿En el olvido para qué está en este campeonato? ¿Para pelear hasta lo último? Sí, vamos paso a paso, sabemos que todos los partidos, todos estos son finales, y bueno, hoy nos enfrentamos con un Tulipán que sabemos que es durísimo, como son todos los otros, pero Tulipán tiene algo especial, y bueno, pero vamos por todo.